Silva hoy nos va a llevar a un punto de nuestro país, un destino turístico nuevo. Pero antes, previamente, pues la noticia del momento, Milko, esta mascota que va a representar, aunque teníamos las tres, creo, opciones, nos iban a beneficiar, porque esa Amantis, que era la flor de Amancaes, ¿no? Esa flor amarillita que está en las lomas del Achay, ¿no? Y también teníamos pues a Waiki, que es conocida pues esta salamanqueja, que también pues abunda en nuestros desiertos. Miguel, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué comentarios sobre este Cuchimilco ganador? Bueno, buenas noches, Oscar. Buenas noches al público. Bueno, privilegiados nosotros por haber obtenido tal vez un símbolo representativo de lo que corresponde a nuestra cultura, especialmente la cultura Chancay. Y qué bueno que se pueda difundir a través de estos Juegos Panamericanos. Así es, tú decías que Milko es hombrecito por la corona que tiene en la cabeza. Sí, generalmente las representaciones de estos personajes, que pueden ser dos o tres o hasta cuatro, como especie de corona, en muchos de los casos está representándose penachos de plumas también, ¿no? Entonces, generalmente los varones son los que tienen estas representaciones y las mujeres no. Las mujeres llevan el nombre de chinas. No, Cuchimilcos también. Cuchimilcos Sí, también. sí. Ah, ok. Correcto, ¿dónde está la mascota? Entonces, forma parte de la historia. La gente ha votado, 44 mil votos, 19 mil favorecieron a Milko y los demás votos se repartieron entre Waiki, que quedó en segundo lugar, y Amantis en un tercer lugar. Muy bien, muchas gracias. Gracias al equipo de producción. Miguel, ¿a dónde nos vamos con Turisteando? Bueno, nos vamos a Lima, especialmente a la feria Rurakmaki, que esta feria está hasta el día 30 de julio y nos permite observar diferentes muestras artesanales de nuestro país, y que esta oportunidad Rurakmaki está cumpliendo 10 años, 10 años de trabajo arduo, de los cuales 130 colectivos participan, ¿no? En el rubro textil tenemos tejedoras de diferentes lugares, tanto de Cotabamba, Sapurima, San Miguel Arcángel, también tenemos de Cajamarca, Cañaris, Huarmi, Kainu, Aguacún de Lambayeque, tenemos también de Pasco, y también los maestros artesanos Gabriel Aybar de Ayacucho y Tomás Janco de Cusco. Destaca también los tejidos de fibra vegetal de Totora, de Agustín Pinchum Chumo, de Huanchaco, La Libertad, así como las tejedoras de la comunidad de Bufeo, Cocha, Loreto, y las comunidades de Jacbú, de Puerto Luz y Puerto Azul de Madre de Dios. El tejido de paja toquilla, característico de Catacaos Piura, está representado por las asociaciones Virgen de la Puerta, Virgen del Pilar, Ñarihuala y Virgen del Perpetuo Socorro. Vemos diferentes manifestaciones de nuestro arte popular peruano. Y vamos a ver también algunas imágenes de nuestra artesanía local. Ahí vamos a escuchar tal vez las palabras de la señora. Estamos ofreciendo todas las artesanías, lo que es fibra vegetal, el pulpo. Como tenemos desde las más pequeñas hasta las más grandes. Las pequeñas como las escarapelas. Que me dijo ese. De las escarapelas. Son dos ambientes que ustedes pueden disfrutar en el Ministerio de Cultura, en la avenida Javier Prado, y que está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta el día 30 de julio. Vamos a ver otras manifestaciones de otros artesanos también de diferentes partes de nuestro Perú. La ventaja que es directamente vendido por los propios artesanos, o sea, no hay intermediario que imposibilite tal vez el aumento un poco del precio de lo que es la artesanía, ¿no? ¿Qué
que resaltar que nuestra zona es privilegiada, ya que el junco y la totora han sido declarados como patrimonio. Claro. Y gracias a ese esfuerzo, ese trabajo, esa gestión, es que nuestros artesanos están participando en este evento promovido por el Ministerio de Cultura. Sí, miren, ese trabajo, esta piedra que tú la ves ahí, el señor mostrando, es esto de acá. Está viendo cualquier producto y el quemado pues es a 800 grados de temperatura. Sí, es para uso doméstico y a la vez para el adorno. Así es. Mi nombre es Virgo Manuel Ortiz Calderón. Este de Cusco, Chumivilcas, en la provincia de Santo Tomás, en el distrito de Colquemarca. Mochi, tiene acá las costumbres de mi pueblo. Acá tenemos la vestimenta, que es el tradicional blanco y negro, en señal de duelo por la desaparición de nuestra cultura. Esta es la segunda vestimenta, época de virreinato, cuando los españoles traen las blondas, las gasas, la manta de vapor que era traída de España en los barcos, de allí que tomaba ese nombre, la manta de vapor, que era de gasa bordada con hilos de oro. Se adornaban con los aretones que eran de oro macizo, llegaban hasta los hombros, luego también en época de fiesta. Ante todo, un cordial saludo. Mi persona viene del departamento de Puno, provincia de Lampa, representando a una organización, Asociación Pecuaria Artesanal Esquinas de Palca. Vuestro trabajo está basado a la fibra de alpaca. Que hoy por hoy la fibra de alpaca está barata. Nosotros como creadores de alpaqueros estamos generando un alpaquero sostenible, dando el valor agregado a la fibra de alpaca. Por ello traigo trabajos, accesorios y prendas de cada pues, a base de fibra de alpaca. Si usted ve, bueno, hemos visto las muestras artesanales, acá también les he traído algunas, ustedes pueden observar. Esta es la piedra, ¿no? Esta es la piedra que es de Cusco, la trabajan y al fin y al cabo, bueno, hacen diferentes representaciones, esta es la más pequeña. O sea, las piedras lo pulverizan, hacen el proceso y luego la convierten prácticamente como arcilla, ¿no? Para arcilla, poderla trabajar, ¿no? La siguiente, estas dos ya corresponden a Lambayeque por parte de la señora Estela. La señora Estela se caracteriza por hacer representaciones propias de su localidad. En este caso vendría a ser el rezo directamente, ¿no? También hay representaciones de parto en este caso, ¿no? Y esta es la representación directamente del perro peruano, perro comúnmente llamado chimu o chino, ¿no? Pero es también propio de la zona norte. Bueno, son muestras artesanales. Ustedes lo ven en cable color, pero muy pronto lo van a ver en el Museo Silva Esquén. No, Miguel tiene un proyecto muy ambicioso que ya nos contará seguro más adelante. Miguel, bueno, entonces tenemos este evento Rurakmaki y están los artesanos de Huacho, a quien hemos visto. Esta dama la hemos visto en Huaura, la hemos visto en el terminal terrestre. También están las de Vegeta, también las de Santa María, de Vegeta, sí, ¿no? Sí, lo que pasa son tres asociaciones que están participando con fibra vegetal, ¿no? Fibra vegetal, que deberíamos usarlo, ¿no? Ya que tanto plástico acumulamos en los mercados, deberíamos volver a nuestras bolsas de junco. Muy poca gente, creo que lo he visto a Miguel Silva y la doctora Meléndez, creo que también usa su bolsa de junco. Sí, sí, después sí. No hay más, ¿no? O sea, no puede ser que hayamos dejado esta costumbre tan importante para darle vida pues al plástico, que luego se va a la basura, luego esto se va al medio ambiente, se va al mar y contaminamos todo, ¿no? Ojalá que volvamos a nuestras tradicionales bolsas de junco. Muy bien, esta feria entonces, quedan pocos días ya. Sí, hasta el 30 de julio, aprovechen en visitarla. Y bueno, van a conocer diferentes manifestaciones de arte popular de nuestro país.
Muy bien, perfecto. Miguel Ángel Silva, entonces, en el reporte con Turisteando, porque el mejor turismo pues es el que se hace a pie, ¿no? Ando turisteando. Punto.